Hey, ¿qué tal, mi gente? Este es JC Llamas, aquí en Llamas Competition Team, y tenemos a mi asistente coach, Rubén Arios. Les vamos a mostrar técnicas de box, de Muay Thai, kickboxing, jiu-jitsu, lucha, derribes, barridas y pasadas. Y vamos a empezar con la de box. ¿Ok? Antes que nada, cuando tiras un jab, tus hombros o cruzado o tu gancho tienen que bloquear el hombro, tienen que bloquear la mejilla. Entonces, cuando tiro mi jab, mi hombro bloquea. Igual cuando tiro mi cruzado, mi hombro bloquea. Cuando tiro mi gancho, mi hombro bloquea. Igual con mi hombro. Ahora, cuando uso mi mano líder, intento sentarme en el golpe y cerrar distancia. Eso le va a dar más fuerza a mi golpe. Ya con todo eso dicho, vamos a empezar con las combinaciones. ¿Ok? El combo número uno, cuando mi amigo de entrenamiento me dice uno, voy a tirar dos jabs. Si me dice jab, es solamente un jab, pero como número uno son dos jabs. Uno. 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 ¿Ok? Ahora, el número dos es jab cruzado. ¿Ok? Igual, cuando tiro, bloqueo. Dos. 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 El número tres es un jab cruzado y gancho, ¿ok? Igual los hombros bloquean cuando tiro mis golpes. Tres. 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 ¿Ok? Uso mi torso al girar. El cuatro es un jab, un cruzado, un gancho y un cruzado. El cuatro. 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 El 5, voy a tirar dos jabs, voy a conectar con el cruzado y voy a evadir un jab de mi oponente. Mi pie líder se queda aquí, mi pie trasero se hace para atrás para evadirlo y regreso con un cruzado, moviendo mis cuerpos hacia enfrente, dando un paso con el líder y arrastrando el cruzado, el pie de atrás. 5. ¿Okay? Jab cruzado, y cuando tire cruzado me voy a inclinar hacia el lado izquierdo para meter un upper izquierdo y un gancho izquierdo y finalizar con cruzado. Sería 6. Jab cruzado, upper izquierdo, upper izquierdo, cruzado derecho. Otra vez. Otra vez. Jab cruzado, upper izquierdo, gancho izquierdo, cruzado derecho. Es 1, 2, 3, 4. Otra vez. Última. 6. El 7 es doble jab, upper, cruzado. Doble jab, upper, gancho, cruzado. Los dos jabs que voy a hacer primero van hacia arriba para que mi oponente se agache y yo lo pueda recibir con un upper. ¿Ok? Entonces, dos jabs, upper cruzado. Jab. ¿Ok? 7. 7. El 8, voy a tirar en diferentes puntos de mi oponente. Voy a tirar uno a la cara y voy a cambiar de nivel. Mi segundo jab. Mi tercero va a ser un cruzado al pecho. Regresar con un gancho izquierdo. Y finalizar con cruzado, ¿ok? Son para atacar diferentes puntos de mi oponente. Así no puede bloquearlos todos. A lo mejor la mitad lo conecto. Entonces va a ser muy difícil que los bloquee. Este es el 8 y vamos. 8. 8. ¿Ok? El 9. Voy a conectar un jab a la cara y dos ganchos al cuerpo y finalizar con un cruzado, ¿ok? Este es el 9. 9. 9. En realidad, este combo lo hacemos
al entrar. Cuando tiro mi izquierdo, me muevo hacia la derecha para meter mi gancho en las costillas de mi oponente. Entonces, tiro mi jab, boom, y entro mi gancho y mi cruzado. ¿Ok? Otra vez. La última. ¿Ok? Y el número 10. Este es un con guardia baja. Dejo mi mano derecha bloqueando mi hombro y mi hombro bloqueando mi mejilla y mi mano izquierda abajo. Esta guardia me gusta porque recibo mis oponentes con un upper o lo puedo atacar con un upper. Entonces, va a ser un upper izquierdo, cruzado derecho, gancho izquierdo, cruzado derecho. Esto lo puedo hacer de reversa o hacia enfrente. Si mi oponente me ataca, lo recibo con un upper. Entonces empezamos. Ese es el 10. Y hacia enfrente, el 10. 10. Último, 10. Ahora, estos son 10 combos, hay muchísimos más. Pero estos combos tienen muchísimas variaciones. Tenemos algo que le llamamos slide, algo que le llamamos loop, algo que le llamamos pivoteo. El slide, mi oponente va a tirar a la izquierda hacia mi cara, yo me voy a deslizar hacia la derecha, después hacia la izquierda. Me dice slide, slide, 1, 2. Slide, 1, 2. Slide. Cuando me dice loop, va a tirar un gancho izquierdo y después uno derecho. Yo me voy a mover hacia la derecha y hacia la izquierda. Tengo que doblar las rodillas. Tiene que haber esta suspensión de rodillas. Loop, loop. 1, 2. Tengo que ir de abajo hasta arriba y de abajo hasta arriba otra vez. No puedo hacerlo aquí. Tengo que subir y bajar. Loop. 1, 2. Loop. 1, 2. El pivot. Mi pie libre de enfrente va a pivotear. ¿Ok? Mi pie de atrás va a arrastrarse hacia un lado y voy a girar 90 grados. No, a 45 grados. Pivot. Este. Aquí puedo atacar. Ahora, pivot. Lo mismo. ¿Okay? Otra vez, mi pie izquierdo, imagínate que tienen un clavo atorado en tu pie y están en la punta de los dedos y el dedo no se puede mover, lo único que van a deslizar es el pie trasero, ¿ok? Por la última, pivot, aquí puedo atacar, ¿ok? Ahora, hay otro pivot, el pivot trasero, cuando mi oponente viene hacia mí y yo estoy en las cuerdas o no puedo salirme de ese lado, X razones, puedo pivotear hacia el otro lado. Entonces doy tres pasos hacia atrás, dos pasos y el tercero es mi pivot trasero. Entonces cuando mi oponente viene en cámara lenta, vamos a hacerlo en cámara lenta, primero doy uno, dos, tres y pivoteo. Aquí no puedo recibir. ¿Qué, otra vez? Entonces empezamos, pivoteo. Un, dos, tres, pivoteo. ¿Qué? Ahora mi pie derecho va a ser con el que voy a pivotear. El que voy a deslizar va a ser izquierdo. Otra vez. 1, 2, 1. Ahora, ya con todas esas combinaciones, perdón, con esas variaciones, mi pareja de entrenamiento, el que mi amigo que va a estar viendo los mits, me va a ayudar a combinarlas todas. Si me dice 1, pivot, entonces hago jab, jab y pivoteo. Si me dice 1, slide, hago 1, 1, slide, slide. Si me dice 2, loop, hago, perdón, si me dice uno loop, hago jab, jab, abajo y abajo. Ahora, ¿qué me dice la número 3? Combo 3 con slide, con loop y con pivoteo, con pivot. Sería gancho, jab, cruzado, gancho, slide, slide, loop, loop, pivoteo. Boom, ¿ok? Ahora, que me diga 2. Pivot, perdón, 2, slide, loop, pivot. Un poquito rápido, sería abajo, pivot. ¿Okay? Y así puedes combinarlos todos. Espero les sirvan y muy pronto les pasamos las siguientes combinaciones de Jiu Jitsu, sumisiones y todo. Te llamo, let's go.